Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Hoy os traigo una recopilación de los dorsales, los números más raros de los futbolistas profesionales. Un vídeo un poco especial, diferente, donde vamos a echar un vistazo a los dorsales más llamativos que han llevado algunos jugadores en su carrera. Curiosidades, un poco de rarezas, pero un vídeo con el fin de entretener un poquito. Así que, sin más, vamos a echar un vistazo, vamos a dar un repaso, a ver qué números tan curiosos nos deparan aquí grandes jugadores. Así que, sin más, comenzamos. Y comenzamos con un número muy curioso, el 0. Por si ha habido un jugador en su carrera que ha utilizado el 0. Y como veis, se llama Zero Wally, un internacional marroquí que militó en el Aberdeen escocés, donde fue un jugador bastante destacado entre el año 99 y el año 2002, y que, por desgracia, murió en un accidente de tráfico en el año 2004. Por ese motivo, el Aberdeen retiró el número 0 de sus camisetas. Ningún jugador podrá usar ese dígito, ese número. Y que, como veis, pues sí, era el número 0. Claro, en consonancia con el apellido del propio jugador. Así que había un poquito de trasfondo en esa elección del número. Algo que es muy curioso porque no sabía, yo desconocía completamente que la liga escocesa permitía a los jugadores utilizar el número 0, que es algo habitual ya casi verlo en la NBA, pero en el fútbol es muy, pero que muy extraño. Después del 0, lógicamente, va el número 1, un número que va asociado de toda la vida, de siempre, a los porteros. Pues bien, ahí lo tenéis, seguro que muchos lo conocéis, Edgar Davids, exjugador del Ajax, del Barcelona, de la Juve, entre otros equipos, característico por esas gafas que tenía que utilizar al final de su carrera por culpa de un glaucoma en la vista. Pues bien, justo en el final de su carrera militó en el Barnet, un equipo inglés que creo que militaba en la League 2, una categoría baja en el fútbol inglés, y se convirtió en manager y jugador a la vez. Pues él llegó al Barnet y dijo: a mí me dais el número 1 porque soy el jefe. Así, con estas palabras. Y ahí lo tenéis, el número 1, el dorsal número 1, el número que siempre llevan los porteros para Davids. Ahí lo tenéis, capitán, entrenador y jugador del Barnet. También hubo casos atrás de jugadores que también llevaron el número 1. El que me viene a la mente así de primeras fue Ardiles, Osvaldo Ardiles, en el año 1978 con la selección argentina, llevando también como jugador de campo el dorsal número 1. ¿Con quién asociáis el número 10? Lógicamente con un crack, con jugadores de talla mundial. Pero hay casos como este de defensas que también lucieron el número 10. En este caso miramos a la derecha a Galas, el francés que justo fichó en el Arsenal la temporada siguiente, en la que Dennis Bergkamp, leyenda del Arsenal, con el número 10 se retiró. El fichaje se cometió, Arsène Wenger tenía todos los dorsales de los defensas ya ocupados y le ofreció al francés utilizar el número 10. ¿Por qué? Por un motivo, porque sabéis que es muy supersticioso Wenger y no quería cargarle de presión al delantero futuro que habría fichado para el Arsenal con el número 10, porque era una pesada losa, era como una especie de comparativa, pues al que lleve el 10 después de Bergkamp lo vamos a comparar a ver si es mejor o peor jugador. Entonces Wenger, con mucha psicología, dijo: le voy a dar el 10 a un defensa para que nadie se fije en la comparativa, en comparar ambos delanteros, Bergkamp y el jugador que estuvo posteriormente. En este caso, pues Galas, tan contento, defendiendo como central, como lateral, con el número 10. Pasamos a una frivolidad ya, con un jugador un poco también díscolo, que seguro que más de uno lo conocéis. Se trata de Niklas Bendtner, el delantero danés que militó en el Arsenal y que recordaréis de, bueno, de cosas así un poco extrañas que hacía y demás, un rendimiento así un poco de aquella manera, y que en el año 2009 provocó un poco la ira de los aficionados, porque justo en el último día antes del cierre del mercado él utilizaba el número 26 y sin previo aviso se puso el 52. ¿Por qué motivo? Pues porque le salió a él de ahí. Simplemente dijo que le apetecía, que quería cambiar de número y que estaba convencido de que el 52 le iba a dar mucha suerte. Al final no fue así,
terminó haciendo un periplo por muchísimos clubes sin ningún tipo de suerte. Ahora está en el Nottingham Forest. No sé si llega, si está utilizando el número 3, que creo que utilizó en el Wolfsburgo. Pero bueno, la ira de los aficionados del Arsenal la tiene. ¿Por qué? Porque muchos aficionados estaban comprando la camiseta de Wenger con el número 26 y de repente se ha cambiado el número y la gente pues estaba enfadadísima porque tenían una camiseta que ya no tenía el mismo significado, que ya no estaba actualizada porque Wenger se había cambiado el número en el último momento. Así que nada, un poco de tontería, un poco de estupidez aquí en este caso de Niklas Wenger. Vamos con otra curiosidad de otro mítico jugador. Seguro que alguno recordaréis a Vicente Lizarazu, un lateral francés que estuvo muchos años en el Bayern de Múnich, también militó en el Athletic Bilbao, y que aquí en el año 2006 tuvo un impasse donde abandonó el club. Después volvió otra vez al Bayern para ponerse, como veis, el número 69 en su camiseta. Un número un tanto picante, un tanto especial, pero que tenía una connotación nada sexual ni nada bromista. Simplemente estaban también, lógicamente, los dorsales cogidos, prácticamente la mayoría, y el francés optó por ponerse 69 por una sencilla razón, pues por una serie de casualidades, porque resulta que Lizarazu nació en el año 1969, en aquel momento medía 1,69 m y pesaba 69 kilos, o sea... increíble pero cierto, esta casualidad es cierta, la confirmó en varias entrevistas Lizarazu, porque claro, le preguntaban, oye, ¿por qué te pones 69? Porque es un número así un poco picantón, ¿no? Pues al final resulta que era verdad todo esto y que lo hizo simplemente por superstición, porque había varias coincidencias en ese número 69 y que optó por ponérselo a la espalda para que le diera suerte esa misma temporada. Vamos con otro jugador histórico, pero con una leyenda de nivel mundial. Ronaldinho Gaucho. Ahí lo tenéis, dorsal 80. Seguro que también muchos recordáis este dorsal en el Milan, después de abandonar el FC Barcelona. El 10, el número preferido de Ronaldinho, estaba ocupado en el Milan. Lo utilizaba Clarence Seedorf. Y Adriano Galliani, que era el que mandaba en el cotarro allí en el Milan, dijo que él se negaba a pedirle a un jugador que abandonara su número para dejárselo a otro. Y Ronaldinho optó por ponerse su año de nacimiento, que es algo que estáis viendo que lo hacen muchos jugadores. Nació en el 1980 y lógicamente se puso el dorsal 80. Ese es el motivo por el cual luce ese número en la casaca rosonera. Da casualidad que ese mismo año en el Milan había también otros dos dorsales bastante rarunos: el 84 de Flamini y el 76 de Shevchenko. Así que también en Italia está muy de moda eso, o estaba muy de moda el tema de ponerse números así muy estrafalarios, alejados de lo que es la normalidad dentro de los números de los futbolistas dentro del terreno de juego. Seguimos en Italia y seguimos con otra leyenda que todavía está en activo. Hablamos de un señor portero como Gigi Buffon. En su época del Parma, Buffon, como veis ahí, tenía el dorsal 77, que ya es raro de por sí. Pero la curiosidad está en que la temporada anterior a ese 77 tuvo un problema porque él quería ponerse el número 88. Y ese número 88 está ligado, entre comillas, a bueno, lo que es el fascismo, toda aquella época oscura que vivió Italia con Mussolini, luego después el tema de los nazis. Bueno, vamos a no entrar en ese tema, pero tenía esa connotación. Fue muy criticado Buffon por ese número. Su explicación fue que él quería el 88 porque le recordaban a cuatro bolas. El 8, si veis el 8, pues cada 8 son dos bolas. Entonces eran cuatro bolas y eso significaba para él que era tener mucha fuerza y muchos cojones, por así decirlo. Una explicación un poco extraña, pero al final el bueno de Buffon tuvo que quitarse el 88 y se puso el 77, que no tenía tampoco ninguna connotación especial, simplemente le apetecía, no quería llevar el simple 1 como llevaban muchos porteros en Italia. Y para terminar, seguimos con el país transalpino, con Italia, con la mayor friquez, la mayor cosa más rara vista dentro de los dorsales en el campo de fútbol. A alguno ya lo habréis visto más de una vez. Es Bambam Zamorano, el chileno, el delantero goleador Zamorano, que en su etapa
En el Inter de Milán había un tal Ronaldo Nazario, un don nadie, bueno, eso es coña, es broma, que utilizaba el número 9. Él quería también el número 9 cuando aterrizó en Milán. Y pues había un pequeño conflicto ahí entre jugadores por el dorsal del Pichichi, del goleador. Y el chileno pues tuvo la gran ocurrencia de decir que quería el 18, porque con esparadrapo le ponía, como veis en la foto, el símbolo de más para hacer la suma de 1 más 8 igual a 9. O sea, una rareza absoluta, ya que a efectos oficiales Zamorano era el dorsal 18, no existía eso de 1 más 8. Pero la camiseta, como veis, él mantenía su superstición hasta el último límite. No podía salir al campo, no podía saltar al terreno de juego sin tener el más, el símbolo más, metido, incrustado entre el 1 y el 18. Ya veis que tiene una cierta separación. Los números ya se lo hicieron a posta cuando le grabaron la camiseta los de Nike para el Inter de Milán. Así que la mayor rareza en los dorsales, que para mí es esta, la de Iván Zamorano, y que, como os digo, seguro que muchos ya conocéis su historia de este grandísimo delantero que, junto a Marcelo Salas, que era otro matador, formaban una delantera temible dentro de la selección chilena de la época. Bueno, hasta aquí esta recopilación de los dorsales más raros. Lo confieso, me he dejado llevar por la nostalgia. Soy un viejuno y soy enamorado del fútbol de la década de los 90, de los primeros años de los años 2000. Ahí había grandísimos jugadores y también rarezas bastante importantes. Sé que faltan muchos jugadores con dorsales así un poco extraños. Así de primeras me viene a la mente pues Gaizka Toquero con el número 2, el Sharawi utilizando el 92, y seguro que habrá muchísimos más. Me gustaría que en los comentarios pusierais vosotros vuestros jugadores raros con su número extraño. Y si os gusta, si veo una gran cantidad de likes, podremos hacer otra recopilación de dorsales y de números extraños de futbolistas. Así que ya sabéis, dar un like, comentarlo, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Venga, compa Padri, para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en Pau Gasol y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este.